Hoy, 4 de octubre, se conmemora el Día Mundial de los Animales, fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Raiza Brenes, doctora veterinaria, recalca que hay que mantener el cuidado de nuestras mascotas. En este Día Internacional de los Animales, este 4 de octubre, dando las gracias a todas las personas que le gustan el cuido y tenencia responsable de personas. ¿Cómo es el cuido de una mascota? Recuerden que siempre hay que estarle haciendo sus chequeos periódicos. Por ejemplo, tenemos lo que son los chequeos de los cachorros a partir de lo que es el mes de edad. Y a los 21 días, pues tenemos lo que es la primera desparasitación, lo que son sus vacunas mensuales, que son bastante importantes. Piensen en sus mascotas y siempre estén a la vanguardia del cuidado y también del no maltrato animal. En este Día Internacional de los Animales, venimos a darle a toda la atención nicaragüense un llamado de conciencia, ¿verdad? De que adoptemos animales y no compremos, ¿verdad? En este caso, pues siempre los veterinarios estamos comprometidos con el cuidado, la tenencia responsable de animales. No los abandonen, siempre piensen que estos animales van a pasar sol, lluvia y bueno, pasan hambre también. Siempre recuerden esterilizarlos, que es importante. Se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís, quien en vida consideró que todos los seres que habitamos en la tierra somos criaturas de Dios. La mejor forma de celebrar este día es respetando a todos los seres vivos que conviven en nuestro planeta, también asistiendo o realizando actividades educativas que promuevan en la generación más joven un sano interés por los animales. Para Noticias 12, Nora González.